Pues Marta Silva está cerrando con broche de oro sus asistencias al Palenque. Arnoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Bueno, pues ya venimos Te cité hace rato con Fito Pons. Sí me citaste, y como buena dice fuente... Marta Silva, fuertes declaraciones. Bueno, lo estaré checando el clip en YouTube a ver qué dijiste de mí. ¿Qué fuiste a ver anoche? Anoche fuimos a ver el espectáculo de Lupita D'Alessio. Un clásico de los palenques de muchos años, ¿verdad? Sí, tuvo una, pues no tanto como final, pero sí como que digamos su tercer aire, después de la, ya lo comentábamos en anteriores segmentos, que tiene un nuevo auge después de que hayan producido y transmitido su biopic, la serie sobre su vida. La señora tenía fama de temperamental. Sigue siendo temperamental. No, suspendía actuaciones o se echaba unos tragos y ya no salía a cantar. Pero pues, ya está más tranquila. Sí, en otra etapa ya más madura, más centrada en pues como que en disfrutar la vida, Arnoldo. Y cantando bonito, cantando sí, bien. Sigue teniendo una gran voz. Vamos a oír, por favor. Era muy histriónica. Vamos a ver, adelante. ¿Tú no eres fan de Lupita D'Alessio? Pues conozco algunas canciones, como ahorita comentábamos en el clip, estábamos comentando aquí. Sí, reconocí varias. Sí, varias canciones y las conocemos. Sí, fue una gran artista. Y pues, es una todavía. Me refiero a que estaba en los primeros lugares de popularidad en aquellos tiempos de la industria musical, ¿no? Está semi-retirada, ¿no? ¿Perdón? Está semi-retirada, digamos. Yo diría que no tanto. Ahorita creo que está preparando un CD. Por lo pronto anda de gira ahí de varios lados. ¿Y el público? ¿Acudieron sus viejos fans? Sobre todo, sí, maduros fans. Muchas mujeres, o sea, como el estilo de Lupita, lo vemos ahí, es mucho de drama, de dramatismo, de intensidad. O sea, sí ve muchas mujeres, ¿no? ¿Qué quiere decir que las mujeres son dramáticas? Dicen por ahí. Algunas mujeres estaban, o sea, no, y algunos hombres también. Es un cliché de género. Y algunas mujeres, y algunos hombres también se cantaban sus canciones así con su tequilita en la mano y con sus parejas, me imagino, cantando a voz de cuello. Muy, muy sencillo. ¿Tú te divertiste? ¿El espectáculo bien? Estuvo bien el espectáculo, sí. Luego, ¿sabes qué me gustó? Que hay mucha,
como complicidad con sus músicos. Eso normalmente, bueno, he visto con otros, por ejemplo, en el caso de Timbiriche, o sea, ni una ojeada volteaba a ver a sus músicos. Y en el caso acá de Lupita, ya se motiva más también. Sí, ajá, o sea, menos frío. Ajá, la interacción también con la gente, en particular se fijaba con alguna mujer que estaba muy metida en la canción y la saludaba y saludaba una parte de las tribunas y todo el mundo feliz en esa sesión. Buena entrada, además. Muy buena entrada, algunas gradas en la parte de mero arriba, son tres niveles, del primero y segundo nivel lleno completamente, nada más. Es buena entrada. Muy buena. Oye, ya cerrando este año, el 2018, en el Palenque. Así es, vienen las tres fechas a partir de hoy, que empiezan hoy, de Alejandro Fernández. Vamos a ir, les traeremos por ahí el lunes el resumen de cómo estuvieron los conciertos. Viernes, sábado y domingo, Alejandro, y se acaba. Exacto. El lunes está un chico de... Bueno, en realidad son dos de la onda grupera. Termina el martes. Muy bien. Aquí te esperamos con la crónica de Alejandro Fernández, que sí eres fan de Alejandro, ¿verdad? Sí, bueno, no tanto fan. Bueno, me sé más canciones, por ejemplo, que Lupita. Y aparte, ¿sabes qué? Es fan de Closet. El año pasado se hizo un show de más de 3 horas. Entonces, pues, vamos a ver. Es carrera larga el potrillo, ¿no? Vamos a ver qué tal está este año. Suerte y ánimo y disfruta mucho. Por ahí va a estar publicada la reseña del concierto de hoy, bueno, de ayer, en un rato más en la portada de Zona Franca. También para leer las crónicas de Marta Silva. Así es. Yo le agradezco a quienes nos escriben en Facebook, José Luis Chávez Niño, que le manda saludos a Alfonsín Ávila y a mí, muchísimas gracias. Y la licenciada Maricela Ávila Magaña, también saludos y muchas gracias por sus comentarios. Regresamos en un momento.